Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión estelar. Estamos listos, así que les damos la bienvenida. Buenas noches, Néstor. Buenas noches, Roxana, amigos televidentes. En día viernes 12 de agosto, nosotros arrancamos esta emisión con nuestros titulares. El vicepresidente de la República comenzó con la etapa de divulgación de la propuesta del proyecto de reformas constitucionales. En un conversatorio participaron la Asociación de Universidades Privadas y el Consejo Nacional de Rectores de El Salvador. Un salvadoreño acusado por violación fue extraditado a Estados Unidos en las últimas horas. El crimen habría sido cometido en el estado de Virginia, ya le contamos. 31 personas más, víctimas de la masacre de El Mozote, son reconocidas por el estado tras la reunión del Consejo Directivo del Registro Único de Víctimas y Familiares de las Masacres del Mozote y Lugares Aledaños, que fue ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En minutos, más detalles de este proceso. En noticias regionales, Honduras confirma su primer caso de viruela del mono en un paciente masculino de 50 años. Autoridades de salud confirman que el paciente se encuentra aislado y sin complicaciones. Iniciamos con los hechos. El sector académico participó este día en el proceso de divulgación del proyecto de reformas constitucionales. A este evento asistió el vicepresidente de la República. Por eso lo hemos puesto desde el preámbulo, esa vocación integracionista del Salvador. Pero con este conversatorio se inauguró la fase de divulgación de la propuesta de reformas a la Constitución. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, dice que con estas modificaciones a la Carta Magna se busca darle mayor participación a la población en la toma de decisiones. Y por eso es que van esas cuatro instituciones de la democracia directa, que nunca las hemos tenido, que es el referéndum, el plebiscito, la revocatoria de mandato y las iniciativas ciudadanas. Y además, una quinta, que es la iniciativa legislativa popular. O sea, que el ciudadano tenga la potestad de ir a presentar una iniciativa de ley a la Asamblea Legislativa. Que hoy por hoy solo la tienen los diputados y el presidente de la República a través de los ministros. El encuentro se realizó con la Asociación de Universidades Privadas y el Consejo Nacional de Rectores de El Salvador para que los académicos y estudiantes puedan conocer los cambios que se plantean y despejar dudas. Es que no puede haber independencia. ¿Vos imaginás que la Asamblea Legislativa esté dando leyes que no necesite el Ejecutivo? No. El Estado tiene que asegurar eficiencia. Ah, pero en la propuesta de reforma se dice, se reconoce el derecho del cuerpo electoral. Es otra figura. A expresarse mediante las consultas ciudadanas. El proyecto plantea modificaciones en más de 200 artículos de los 274 de la Carta Magna, lo cual implica casi una renovación completa de la actual Constitución de la República. Una parte que llamamos la parte adjetiva, o sea, la parte procedimental, que tiene que ver más con plazos y procedimientos que se dan en el texto de la Constitución y que por hacer ese tipo de reformas a veces se toca un artículo, pero no se tiene la conciencia que al modificar ese artículo se van a modificar otros dentro del universo constitucional. Y ahí es donde se han creado algunas contradicciones, algunos vacíos que han generado conflictos. El vicepresidente de la República sostiene que en las reformas constitucionales se mantiene la alternabilidad para la elección presidencial y en temas relacionados brindó su opinión sobre el anuncio del Tribunal Supremo Electoral de realizar los comicios del año 2024 en dos fechas. Los ciclos electorales impares que te rigen actualmente obligan a que cada 15 años se den las elecciones generales. Las tuvimos en el 1994, que fueron para todos los cargos electivos, pero en el 2009 se hicieron separadas. Creo que en esta ocasión el Tribunal Supremo Electoral está repitiendo esa experiencia y está señalando una fecha para las elecciones presidenciales y legislativas y otra fecha para consejos municipales y parlamento centroamericano.
Al finalizar estos debates y la divulgación del proyecto, se elaborará un informe que se anexará a la propuesta de reformas constitucionales que será entregada a la Asamblea Legislativa. Con imágenes de Roberto Martínez, un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. En Credicomer te regalamos la primer cuota de tu crédito empresarial. Impulsa tu pequeña empresa fácil y rápido y sin tanto papeleo. Promoción aplica en montos desde 10 mil hasta 50 mil dólares. Contáctanos al 2567-3333. Credicomer, tu mejor aliado financiero. Y ahora a comentarle que la Embajada de los Estados Unidos dio a conocer la extradición del salvadoreño Franklin Antonio Cárcamo Girón al país norteamericano, quien enfrentará cargos por violación en el estado de Virginia. La embajada aplaude esta acción de parte de las autoridades salvadoreñas y menciona que están trabajando en conjunto para dar seguridad a los dos países. Con esta ya serían tres las extradiciones en una semana por diferentes delitos. 31 víctimas de la masacre del Mozote y lugares aledaños fueron incorporadas al registro único que administra el gobierno con el objetivo de que puedan acceder a beneficios dictados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con esta ley especial transitoria que va a establecer el estado familiar, filiación, muerte o nacimiento de las víctimas del conflicto armado y lugares aledaños, vamos a permitir que los procesos sean rápidos para que puedan tener claridad en su estado familiar y ser incorporados a la lista que va a permitir una indemnización. Con esa premisa fue aprobada la Ley Especial Transitoria para establecer el estado familiar de las víctimas de El Mozote y lugares aledaños, una normativa que tendrá una vigencia de 3 años y que buscará facilitar la tramitología para que los familiares de los sobrevivientes puedan demostrar el parentesco con las víctimas y que esto les permita acceder a las reparaciones dispuestas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del 25 de octubre de 2012. Hasta la fecha hay muchos familiares que son parte de esas personas que fallecieron en ese lugar, que no han podido entrar todavía al registro único de víctimas, porque no hay algún registro de ellos, porque no existen datos. La resolución de la Corte ordena que el Estado salvadoreño cancele una indemnización por daño material e inmaterial tanto a las víctimas como a los sobrevivientes y familiares de las víctimas, cuyo pago debía realizarse en cuotas anuales equivalentes al periodo de 5 años. Bajo esta medida, el Consejo Directivo del Registro Único de Víctimas y Familiares de Víctimas de Graves Violaciones a los Derechos Humanos de las Masacres de El Mozote y Lugares Aledaños se reunieron por primera vez para discutir la implementación del decreto aprobado por la Asamblea Legislativa. De acuerdo con registro de las instituciones involucradas, se reporta un total de 1.808 víctimas registradas, de las cuales 1.238 se encuentran incorporadas plenamente, es decir, cuentan con la documentación necesaria para ser reconocidas como víctimas por el Estado. Durante esta reunión, se incorporaron 31 casos de víctimas que serán reconocidos por parte del Estado y que podrán gozar de indemnización, tal como lo manda la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Además, durante el evento también fue juramentado Andrés Amador como miembro suplente del Ministerio de Gobernación y quien aseguró que con esta ley de registro se desjudicializará, eliminará la burocracia y se garantizará la gratuidad del proceso entre las instituciones involucradas en este esfuerzo. Cabe destacar que en esta reunión también estuvo presente la Procuraduría General de la República, cuyo equipo jurídico se comprometió a trabajar en resolver la diligencia a los lugareños con trámites como asentamientos de partida de nacimiento, defunción, matrimonios, uniones no matrimoniales y reconocimiento de paternidad. Este es un reporte de Fernando Morales para la Red Salvadoreña de Medios. Hierro Max es el perfecto acero de refuerzo para el bloque por su máxima adherencia al concreto, fácil colado que evita la formación de colmenas y por su mayor grado de resistencia es más compatible con la rigidez del bloque, mejorando la calidad estructural de sus construcciones. Hierro Max solo engalvaniza. Y a continuación le mostramos un alud de tierra que provoca zozobra en los habitantes de unos apartamentos de la colonia Sacamil. De momento esperan una respuesta de las autoridades.
Una cárcava con más de 15 metros de profundidad se formó por una fuga de agua en la zona de los edificios 18, 19 y 20 en la colonia Camino. El colapso de la tubería ocurrió en horas de la madrugada, llevándose a su paso tres árboles y un poste del tendido eléctrico, además de derribar los cimientos de uno de los edificios. Este derrumbe obligó a algunas familias a autoevacuar. Los señores de ANDA vinieron a ver una fuga de agua, supuestamente la repararon, pero al parecer eso es lo que ha creado ese problema. En la madrugada eran prácticamente como un cuarto para las 2 de la mañana, cuando se oyó un estruendo bien fuerte, se cayeron dos árboles hacia el lado de la parte de abajo, porque aquí es como una lomita, digamos, se cayeron los árboles y se ha derrumbado una gran parte del terreno del último apartamento del edificio. El problema es que ha minado hasta el área del edificio y a los edificios de abajo se les ha ido toda el agua con una gran fuerza. Entonces es una situación bien preocupante porque el temor de todos los que vivimos en el edificio es que se está minando el terreno una gran cantidad. El edificio que está arriba, creo que si no me equivoco es el número 20, se evacuó a la gente porque si ustedes pueden ver ahí está casi al borde de caída. Y eso sería peor porque nos afectaría a nosotros aquí como edificio 39. La vulnerabilidad del terreno más la acumulación de las aguas lluvias habría ocasionado la emergencia. Ahora estas personas no podrían volver en los próximos días hasta que las autoridades determinen si es seguro o no. Que también el hecho de tener todo eso lleno de agua, siempre que llueve, se está metiendo el agua dentro de nuestros edificios. Y aparte de eso, esa tubería de agua potable ya la habían venido a reparar en ocasiones. A lo mejor había quedado algún residuo de agua que estaba ahí penetrado, porque sí habían caído tormentas más fuertes que las que han estado cayendo y nunca nos había pasado eso. Se han ido tres árboles. Nosotros desde las 1:30 de la mañana fue eso, desde esa hora estamos despiertos, hemos llamado a todos los medios, llamamos a Protección Civil, que vinieron, vino CAES, porque los focos estaban explotando dentro de los apartamentos. Protección Civil y ANDA trabajaron horas después. Al cierre de esta nota, el servicio de agua y energía eléctrica estaba interrumpido, afectando no solo a las decenas de apartamentos del sector, sino también a otras casas en zonas aledañas. En primer lugar, recibimos la noticia de que se había roto una tubería de ANDA. Me imagino que esto pasó por los sismos que han pasado y el peso que ha tenido el talud de tierra por las aguas, como ha estado bastante copioso estos días, ¿verdad? Entonces eso hizo de que se aflojara el talud y el árbol pudiera caer. Estamos haciendo la evaluación, ya viene el MOP en este momento. Primero, si cerramos la válvula, porque ANDA está trayendo una válvula para cerrar, la tubería. Y al cerrar el flujo de agua, actuamos con el MOT y la alcaldía para poder darle solución inmediatamente al talud. Al ver eso, vemos si es necesario que podamos desalojar las personas. Ahora la tarea está en manos de las autoridades, que tienen que trabajar contrarreloj para evitar que el lodo siga avanzando. Además, deben de realizarse tareas de mitigación para luego buscar una solución permanente. Pero sí el llamado a la alcaldía o al que le compete, que nos arreglen, porque ahí tienen que hacer de ladrillo, de cemento, no sé, que nos tienen que poner para que eso ya no se siga lavando, pues, porque si usted ve, eso está terrible. Aquí estamos a la orilla, posiblemente nos digan, mire, tienen que salirse, ¿a dónde nos vamos a ir? La situación dependerá no solo de la agilización de los trabajos, sino también de las condiciones climáticas, pues las lluvias podrían empeorar el panorama para más familias que habitan en otros apartamentos. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández. Ahora a contarle que ya solo faltan 50 días para que se realice un evento muy importante, que es la Teletón. Y en la siguiente nota le presentamos el lanzamiento de la campaña para este año.
Como vos y como yo, es el nombre de la campaña de Teletón para este 2022, con el que buscan enviar un mensaje de empatía y acción hacia la inclusión. El evento se llevará a cabo el 30 de septiembre y el 1 de octubre, y será transmitido durante 20 horas a través de las redes sociales de Teletón y Medios Unidos, las cuales estarán llenas de diversión y donde los salvadoreños podrán conocer a las familias beneficiadas con este gran proyecto. Y realmente este año son 40 años de estar haciendo Teletón, o sea que para nosotros realmente es muy emocionante celebrar estos 40 años con una campaña tan bonita como vos y como yo, donde mostramos la solidaridad que el pueblo salvadoreño debe tener siempre, que la ha tenido y que la debe incrementar. El eslogan de esta campaña es como vos y como yo, porque todos tenemos los mismos sueños, las mismas metas, que cumplir cada uno diferente, pero todos tenemos sueños y eso es lo que queremos trasladar nosotros como fundación y poder pues pedirle nuevamente a la población que nos den el voto de confianza para poder pues trabajar un año más. Y como cada año también se presentó el himno bajo el que se desarrollará esta campaña, que nuevamente cuenta con la voz de Ana Ludada. A ella se suman Alexis Fernández y Javi Mendoza, artistas reconocidos en el país y que a su corta edad ya tienen una larga trayectoria en el medio musical y han sido galardonados con el premio Música 503. Es la verdad, ha sido una experiencia muy bonita que me hayan tomado en cuenta en un evento tan importante a nivel nacional, pues junto a Ana Ludada y a Javi Mendoza, unos grandes artistas nacionales, tengo la oportunidad de compartir una nueva canción de la Teletón como vos y como yo. Pues estoy feliz de estar participando en el himno Teletón de este año 2022 y pues estoy súper agradecido que me dieron la oportunidad y pues súper feliz de ser parte de este gran movimiento y de esta gran causa. Todos los aportes que se reciban se contabilizarán según el número de terapias que se puedan brindar el próximo año. Se estima que cada una tiene un costo de $10 para la fundación, en la cual todos los usuarios son 100% exonerados, recibiendo atención gratuita. Y los salvadoreños están invitados a formar parte de este gran evento. Como vos y como yo, se ha nombrado la campaña este año, siempre trabajando por la inclusión. Y bueno, un año más que la Red Salvadoreña de Medios se une a este hermoso proyecto que es no solamente de la gente que trabaja día a día en Teletón por la rehabilitación, sino que de todos los salvadoreños que año con año también nos apoyan. Como actividades complementarias se tendrá la banda Ton en San Salvador y San Miguel el 20 y 27 de agosto, la Piscucha Ton el 1 de octubre y las Dosis de Realidad, que son contenido para redes sociales. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Rocío Cruz para Noticiero Hechos. ¿Quieres ganar viajes a Qatar 2022 y muchos premios al instante? Junta tres tapas doradas de Coca-Cola o de las marcas participantes. Cámbialas por tu raspable en los centros de canje ubicados en tiendas de conveniencia Super 7, tiendas y kioscos ubicados en Metrocentro. Raspa y gana premios al instante como Smart TVs, tablets, paquetes de navegación y Coca-Cola sin azúcar o gánate viajes a Qatar 2022 con Coca-Cola. Y Nestlé presentó los resultados de sus programas para apoyar a jóvenes en su crecimiento profesional. Cada 12 de julio se celebra el Día Mundial de la Juventud. Uno de los principales retos que hoy enfrentan los jóvenes salvadoreños es la búsqueda de un empleo o contar con apoyo para echar a andar sus emprendimientos. A veces hay jóvenes graduados de la universidad y pues no tienen experiencia. Acaban de graduarse y a veces ellos necesitan trabajar para sostenerse económicamente. Pues prácticamente desempleo está, y los incrementos a la canasta básica que están súper elevados. Y como le digo, y si encuentran los pagos bien bajos. Conozco amigos que ellos cuentan, ¿verdad?, con sus títulos universitarios y por la misma experiencia que se demandan, ¿verdad?, les es bastante difícil a ellos poder tener un empleo. En El Salvador existen empresas que desde un tiempo atrás desarrollan programas e iniciativas que buscan capacitar, potenciar las habilidades y talentos de los jóvenes, así como brindarles espacios de trabajo a través de pasantías, como es el caso de la compañía Nestlé El Salvador. Nestlé El Salvador y en toda la región creemos firmemente en la creatividad, en el dinamismo de todos los jóvenes, principalmente de los jóvenes de El Salvador. Sabemos que los jóvenes son el presente, pero también el futuro para la construcción de un país mucho más sólido, con todas las ideas que cada uno de los jóvenes tienen. Pues trabajamos en ayudar y acompañar a cada uno de los jóvenes a favor de sus emprendimientos o de sus primeras prácticas laborales.
Bueno, tenemos más de 6.000 jóvenes beneficiados en El Salvador. Esto a través de todos los programas que tenemos dentro de nuestro programa Youth de Nestlé. Muchos de ellos en diferentes áreas como Yocuta, que son jóvenes talentos culinarios, jóvenes que se especializan en el área culinaria. Jóvenes pediatras, que son jóvenes que se preparan para su especialidad de pediatría y Nestlé los acompaña en el desarrollo, formación, capacitación para que ellos puedan tener un negocio que les pueda ayudar con sus clínicas, por ejemplo, jóvenes veterinarios y también jóvenes caficultores, que son jóvenes que se preparan para todos los temas de caficultura. Adicional, tenemos también un programa de jóvenes pasantes en Nestlé que le permite y facilita a los jóvenes a tener sus primeras prácticas laborales, donde nosotros los acompañamos en diferentes áreas de la compañía, los capacitamos en talleres de habilidades blandas, en cómo desarrollarse en cada uno de los campos que le puede ofrecer la compañía. Y esta iniciativa vino a fortalecer conocimientos como finanzas, cómo es el mundo real dentro de la gastronomía, con una experiencia de chef líder de opinión y también conocimientos básicos de nutrición y barismo. Y de igual manera nos ayuda pues con los proyectos de formación de nuestras clínicas en un futuro, ¿verdad? Entonces, clases de finanzas, que eso pues no lo vemos en la universidad. Entonces, siento que viene a ser como parte de nuestra formación integral como residentes. En lo personal, como los jóvenes veterinarios, hemos sentido el apoyo por parte de Nestlé Purina en el hecho de que permite que nosotros nos desarrollemos profesionalmente, que podamos poner en práctica nuestros conocimientos, en el hecho de que nosotros podamos sentir que una empresa tan grande nos está apoyando al momento en querer desarrollarnos profesionalmente para un futuro. Considero que realmente, bueno, pues porque al principio creo que como jóvenes uno de nuestros principales miedos es saber que quizás vamos a salir de la universidad como profesionales, pero no tenemos experiencia. ¿Y cómo vamos a desenvolvernos si lo que nos piden es experiencia? Entonces, para mí, Nestlé ha sido una empresa realmente buena para nosotros como pasantes porque nos ha dado la confianza de empezar. Y pues creo que así es como lo puedo resumir. A los programas de Youth de Nestlé también se suman iniciativas como los espacios de emprendimiento juvenil, como el concurso del Innovatón, que en 2022 dará la oportunidad para que jóvenes pongan a competir sus emprendimientos y ganen capital semilla, recursos tecnológicos para fortalecer sus negocios. Este año tenemos el lanzamiento de Innovatón Reto Culinario. Como lo dice el nombre, todos aquellos jóvenes que tengan una idea o emprendimiento en el área culinaria, esta es la oportunidad. Tenemos este concurso que arrancó el 15 de junio al 15 de agosto para que puedan inscribir y postular su emprendimiento. Van a tener la oportunidad de ganar capital semilla, hasta $10,000 de capital semilla y por supuesto acompañado de formación, capacitación, gracias a todos los aliados que nos están apoyando y acompañando en esta gran iniciativa, se están sumando y eso nos permite poder ayudar a los jóvenes en sus emprendimientos y poder contribuir a la formación y al desarrollo de ese plan de negocios que tienen en cada uno de sus emprendimientos. Es así como Nestlé El Salvador celebra el Día Mundial de la Juventud, trabajando activamente junto con sus aliados para abrir oportunidades a los jóvenes salvadoreños que buscan superarse y con ello ser parte activa del progreso de nuestro país. Néstor Hernández, Noticiero Hechos. El nuevo Huawei Nova Y70 viene con nuevas características y un diseño pensado para crear la mejor experiencia para los usuarios. Disfruta en tu rutina diaria con un rendimiento excepcional, larga duración de batería, supercarga rápida, triple cámara para tomar fotografías de calidad, pantalla full view y almacenamiento de 128 GB que permitirán disfrutar de más espacio para contenidos multimedia. No dejes pasar la oportunidad de adquirir el Huawei Nova Y70 a un precio súper accesible. Descubre más sobre este smartphone en la Huawei Store o en tiendas autorizadas. O si lo prefieres, comunícate al WhatsApp 7717-6270. Continuamos con más. Tener mi propio negocio, ver que crezca y que alguien creyera en mí, ese es mi éxito. Apoya a la MIPE para juntos crecer. Integral.
Banca Mipe presenta. La Secretaría de Salud de Honduras confirmó esta tarde el primer caso de viruela símica en Honduras. Se trata de un paciente del sexo masculino menor de 50 años, originario del Distrito Central. El titular de salud afirmó que el paciente está sin complicaciones, sus contactos están también aislados, en buen estado general y sin sintomatología. Aseguró que las personas que se contagien con la viruela símica deberán estar aisladas hasta que las afecciones estén completamente secas o resueltas, hayan caído y se haya formado una capa fresca de piel intacta. El periodo de incubación de esta enfermedad dura entre 1 y 21 días. A nivel mundial se han reportado 26.017 casos confirmados de este tipo de viruela, la viruela del mono. Seguimos con más en Noticiero Hechos. Más de 150 adultos mayores fueron beneficiados con un donativo que realizó Super Selectos y dos empresas más. Conozca de qué se trata esta iniciativa. Grupo Calleja, a través de Super Selectos y dos empresas aliadas, entregaron un importante donativo al hogar de ancianos Giuseppe Angelucci en Zaragoza, en La Libertad. Este es uno de los 5 hogares que la Iglesia de Jesucristo, Columna de Amor, tiene a cargo para ayudar a personas en situación de calle. Super Selecto siempre se ha caracterizado por apoyar a las poblaciones que más necesidades tienen, y los adultos mayores pues son un segmento de la población que se encuentra generalmente en situación de vulnerabilidad, en abandono. Pues déjeme decirle que es muy importante para nosotros recibir este tipo de ayudas, porque tenemos una población en adulto mayor que se le dificulta el caminar. Andaderas, sillas de ruedas, bastones, insumos alimenticios son parte de los donativos. Estos hogares normalmente tienen muchas necesidades y esta donación de productos alimenticios pues les beneficia para su nutrición, y las andaderas y los bastones pues ayudan a las personas que tienen problemas de movilidad. Sabemos que este grupo de la población tiene muchas necesidades, ya nos comentaban los encargados del hogar que son ancianos en situación de abandono, y es por eso que nos decidimos apoyarle. Imagínense, me han dado esta atención, es una bendición, ¿verdad? Que hayan lugares así, pero antes éramos 20, ahora somos 50. Me ha beneficiado en todos los aspectos. Para que las cosas me van dando como Dios quiere, y Él me dice que así me lo va a dar. ¿Muy contento con este donativo? Claro que sí. Claro, porque el donativo es lo mejor, es para mí y lo mejor es para todos. Para todos mis amigos que están aquí. Super Selectos invita a la población a unirse a este tipo de iniciativas que generan nuevas oportunidades y cambios en la vida de estos hogares. Dani Guarita, Noticiero Hechos. Y así llegamos al final de esta emisión de Noticiero Hechos. Gracias por habernos acompañado, y recordarles que a partir de las 8:30 de la noche los domingos, al sur de la frontera, para hablar sobre las diferentes aristas del tema migratorio, no se lo pierda por Canal 12, 8:30 el domingo. Que descanse, buenas noches.